¡Argivos! ¡Arriba sus escudos! Mi nombre es Martin Lech. Y esto es Argos. En anteriores encuentros hemos mencionado varios tipos de divinidades: primigenios, titanes, dioses olímpicos, dioses marinos. Pero existe otra clase poco individualizada que, sin embargo, personifica ciertos aspectos de la naturaleza y de la vida humana. Así que hoy hablaremos de los démones de la mitología griega. Hablar del término demon es complicado, pues a medida que la cultura helénica se expandía y racionalizaba, el concepto adquiría diferentes significados. Para una época, los démones eran dioses menores, divinidades indefinidas que ejercían su poder sobre los hombres e incluso sobre otros dioses. Y para otra época, espíritus que guiaban a los hombres, ya fuera por el mal camino o por la senda de la virtud. Incluso se pensó que los héroes o los grandes hombres, al momento de morir, se convertían en démones que protegían a quienes los adoraban. Pero aquí hablaremos de los démones en su concepción más antigua y mitológica, la que los representa como una serie de espectros que afectan a los demás seres del cosmos, ya sean dioses o simples mortales. Por otra parte, la palabra daimon significa espíritu, genio o demonio, y viene del verbo daiomai, que significa dividir, ya que estos dioses se encargaban de fraccionar y distribuir la suerte de los mortales. Lo más habitual era encasillarlos en dos grupos: los agatodémones, o espíritus bondadosos, y los cacodémones, o espíritus maliciosos. Pero para presentarlos debidamente, lo mejor será clasificarlos en 5 categorías de acuerdo a su campo de influencia. Por tanto, dividiremos a los démones en espíritus de la condición humana, espíritus de las emociones, espíritus de las cualidades, espíritus de las acciones y espíritus de la sociedad. En este vídeo veremos la primera categoría, la de los espíritus de la condición humana, démones que representan aspectos de la naturaleza contra los que los hombres nada pueden hacer. Son, por así decirlo, fatalidades caprichosas, como la muerte, el destino o la propia suerte. Antes de empezar, y para hacer un poco más divertido este vídeo, a algunos démones, a medida que los vayamos mencionando, los iremos encerrando en esta ánfora de aquí, y a otros, en cambio, los dejaremos ir. ¿Y esto por qué? Ya lo verán al final de esta trilogía de vídeos dedicada a los démones. Por lo pronto, podemos jugar a adivinar quiénes serán encerrados y quiénes liberados. El primero y más antiguo es Moros, el dios del destino y la condenación, nacido de Nyx, ya sea por sí sola o con intervención de Erebo. Su influencia es tan poderosa que no solo los hombres le temen, sino también los dioses, e incluso el propio Zeus. Y ni siquiera la muerte es capaz de liberar al desdichado del destino, pues Moros sigue ejerciendo su poder sobre todos, aún en el reino de Hades. Se dice que sus leyes están escritas en un rollo de papiro con láminas de oro, al cual pueden ir a consultar todos los dioses, si es que se atreven. Las 3 Moiras son sus ministras, y son ellas quienes deciden cuán larga o corta será la vida de cada persona. Pero hablaremos de ellas en otro momento. Otros espíritus relacionados con la idea del destino son Imarmene y Pepromene. Esta última es vista como el lado de los mortales, en el sentido de que cada uno está destinado a hacer algo en la vida, desde su nacimiento hasta su muerte. Por tanto, se entiende que Pepromene no tiene autoridad sobre los dioses. Imarmene, en cambio, es el destino del cosmos propiamente dicho. Es la eterna causa de las cosas que producen un efecto. Su poder de influencia es mucho más amplio que el de Moros, pues abarca todo el universo. Otro demon sumamente poderoso e implacable es Cronos, el dios del tiempo, al que no hay que confundir con el titán Cronos, padre de Zeus, a pesar de que sus nombres en español suenen igual. Cronos, como dios del tiempo, solía ser representado como un hombre anciano o serpentino, con la rueda del zodíaco en las manos. Su típica imagen con un reloj de arena y la guadaña del titán Cronos surge solo a partir del Renacimiento, cuando se dio la confusión entre ambos. Este demon cumple un papel fundamental en la cosmogonía órfica, una versión de la creación del mundo muy interesante y que veremos en otra oportunidad. Relacionado con Cronos y a veces hasta confundido con él, tenemos a Eón, el dios de la eternidad y del tiempo infinito. Se lo representaba como un niño desnudo, con una serpiente enroscada alrededor del cuerpo, como alegoría de la inmortalidad y de la eterna juventud. O a veces rodeado por un uroboros, una serpiente que se come a sí misma, como símbolo de los ciclos eternos. La diferencia entre Cronos y Eón radica en que este último es la personificación del tiempo lineal, de algo que nunca terminará, mientras que Cronos es el dios del tiempo finito, de las edades y del pasado, el presente y el futuro. La muerte se relaciona estrechamente con el destino de los hombres. No en vano, todas las representaciones de la muerte son hermanas de Moros. De esta forma tenemos a Thanatos, el dios de la muerte natural y pacífica, que sobreviene después de la vejez o por decisión del destino. Y a las Ceres, las diosas de la fatalidad y la muerte violenta, ya fuera por homicidio o por enfermedad. Las Ceres, nacidas de la noche, son demonios de filosas garras y agudos colmillos que merodean por los campos de batalla o persiguen a aquellos que agonizan o están a punto de morir de forma violenta. Cuando los hombres caen, las Ceres se apresuran a beber su sangre y arrancar su alma del cuerpo para arrojarla al Hades. El número de las Ceres, así como sus nombres, no está claro, pero se ha sugerido que debieron ser al menos 4. Anaplecte, la muerte dolorosa. Estígere, la muerte odiosa y aberrante. Aclis, la miseria y las tinieblas de la muerte. Y Nosos, la enfermedad y la peste. En la teogonía de Hesíodo se menciona a una ser individualizada como diosa de la fatalidad y la destrucción, pocos versos antes de hablar de las seres en plural. Por lo tanto, puede que esta ser no solo dé nombre al grupo, sino que también forme parte de él. En un mito poco conocido, se cuenta que una de las seres, concretamente Aclis, le facilitó a Hera unas plantas mágicas que crecían solo en Tesalia, y con las cuales la reina de los dioses, tras molerlas, creó un ungüento con el que convirtió a los guardianes del niño Dioniso en horribles hipotanes. Y por este episodio, Aclis también es considerada diosa de los venenos. Con el tiempo, el significado de ser adoptaría connotaciones similares al destino de cada mortal, pero sin abandonar su esfera de poder, que es la muerte horrenda. Así, por ejemplo, cuando Aquiles y Héctor estaban a punto de entrar en combate, Zeus puso sobre una balanza a las Ceres de ambos héroes. Y como la de Héctor fue la más pesada, fue él quien terminó siendo asesinado. ¡Demonios! ¡A la urna! Thanatos, en cambio, es el dios de la muerte natural, la muerte que todo hombre espera al final de una vida bien vivida. Hijo también de Nyx y hermano gemelo de Hypnos, el sueño, a Thanatos se lo representaba como un joven alado, con una antorcha muy débil en la mano, siendo esta llama a punto de apagarse el símbolo de la vida que se termina. Y a veces una mariposa lo acompaña, como símbolo del alma que sale del cuerpo. Ejercía su poder exclusivamente sobre los hombres y no sobre los dioses, pero no porque no pudiera, sino porque estos, mediante la ambrosía, se volvían inmunes al toque de Thanatos. Se cree que por las noches, cuando los hombres se acuestan, Thanatos e Hypnos discuten para saber quién tocará al mortal. Si es Hypnos quien lo hace, el hombre se quedará dormido y despertará al día siguiente. Si en cambio es Thanatos, se quedará dormido, pero ya no volverá a levantarse. Una tradición posterior haría de Thanatos esposo de Macaria, hija de Hades, diosa de las bendiciones y señora de los campos elíseos. En una ocasión, Sísifo, el rey fundador de Éfira, ciudad que en un futuro sería conocida como Corinto, se ganó la ira de Zeus, y en represalia, el rey de los dioses envió a Thanatos para que tocara a Sísifo, ocasionándole de esta manera la muerte. No contaban, sin embargo, con el ingenio de este personaje. Resulta que Sísifo simulaba estar dormido, y cuando la muerte se le acercó, Sísifo saltó de la cama y encadenó a Thanatos. Se dice que la muerte estuvo atada tanto tiempo que nadie en el mundo podía morir, hasta que Ares en persona se presentó para liberar a Thanatos y entregarla a Sísifo para que pudiera así enviarlo al Hades. Pero Sísifo conseguiría engañar a la muerte por segunda vez, ya que antes de que apareciera Ares, le ordenó a su esposa, la Pléyade de Mérope, que cuando muriera no enterrara su cuerpo, ni ofreciera las divinas exequias. Una vez en el mundo de los muertos, Sísifo se quejó ante Perséfone por no haber recibido un funeral apropiado y le pidió permiso para regresar al mundo de los vivos con el fin de arreglar esta situación. Perséfone se lo concedió sin más, pero una vez de regreso en este plano, Sísifo se negó a volver al inframundo. La historia acaba con la intervención de nada menos que de Hades y el célebre castigo de Sísifo, del que hablaremos en otro momento. Thanatos también tuvo participación en el mito de Alcestis, la esposa de Admeto de Feras. A este rey le habían garantizado que la muerte lo perdonaría si, llegado el momento, alguien se ofrecía para morir en su lugar. Pero como nadie se entregó, ni siquiera sus ancianos padres, fue su joven esposa Alcestis quien decidió morir para que él viviera. Pocos días después de estos hechos, Heracles se presentó en el palacio de Admeto y tras indagar cuáles eran las causas del luto del rey, decidió bajar al mundo de los muertos para traer de regreso a Alcestis. La cosa no fue fácil, pues Heracles debió combatir nada menos que contra Thanatos, la muerte misma. Aún así, consiguió vencer al dios y regresar a la superficie con Alcestis revivida. En otro mito relacionado con la guerra de Troya, se cuenta que el cadáver de Sarpedón, el hijo de Zeus que había sido asesinado por Patroclo, fue llevado de regreso a Licia por Thanatos e Hypnos por órdenes del mismísimo rey de los dioses, ya que quería evitar que los aqueos mancillaran su cuerpo. Hablemos ahora de Hypnos, el gemelo de la muerte. Es el dios del sueño y la somnolencia, y solía representarse como un joven con alas en los hombros o en las sienes, llevando una antorcha invertida, una rama de opio y un tallo de amapola. Vivía en el extremo occidental del mundo, junto con su madre Nyx, la noche, en una cueva siempre oscura, rodeado de flores narcóticas y cerca de la cual discurría el Leteo, el río del olvido. Otras versiones, sin embargo, lo hacen morador del Hades, y aún otras sostienen que vivía en la isla del Lemnos. Hypnos tuvo participación en el hermoso mito de Endimión. Este héroe estaba tan enamorado de la luna que Selene, la propia diosa, le pidió a Zeus y a Hypnos que le concedieran la inmortalidad en un estado de sueño eterno, pero con los ojos abiertos para así poder verla todas las noches mientras ella surcaba los cielos. Pero según otras versiones, fue el propio Hypnos quien se enamoró de Endimión y para poder contemplarlo mientras dormía, le concedió la facultad de hacerlo con los ojos abiertos. También estuvo presente en el mito de los argonautas, en el momento del robo del vellocino de oro, una reliquia que era protegida por un dragón que nunca dormía. Se dice que Medea consiguió hipnotizar al dragón con pócimas, al tiempo que invocaba la ayuda de Hypnos. En otro mito se cuenta que cuando Heracles saqueó la ciudad de Troya, Hera quiso castigarlo, pero temiendo que Zeus interviniera una vez más para defender a su hijo favorito, le pidió a Hypnos que lo sumiera en un sueño profundo. Hypnos adormeció entonces a Zeus, y Hera aprovechó la situación para enviar terribles tormentas que hicieron que la nave de Heracles zozobrara cerca de la isla de Kos. Cuando Zeus despertó, comprendió que había sido víctima del poder de Hypnos y se enfureció. Aterrado, Hypnos huyó hasta la morada de su madre, la noche. Zeus lo persiguió, pero, temiendo provocar la furia de Nyx, a la que respetaba especialmente, dejó las cosas tal como estaban. Pero esa no fue la única ocasión en la que Hypnos consiguió dormir a Zeus. Una generación después, cuando los aqueos se vieron superados por los troyanos, Hera volvió a convencer a Hypnos para que adormeciera al rey de los dioses, y así ayudara a los griegos, ya que Zeus impedía que los inmortales tomaran parte del conflicto. Hypnos se resistió en un principio, pero Hera le prometió darle la mano de Pasitea, una de las cárites, además de un trono de oro y un escabel, obras de Hefesto. Hypnos simplemente no pudo decir que no y consiguió dormir a Zeus en el Gárgaro, la cima más alta del monte Ida, tras lo cual corrió a informarla a Poseidón para que auxiliara a los aqueos contra los troyanos. Para su suerte, en esta ocasión, Zeus no descubrió que había sido Hypnos el causante del sopor. Hera también recurrió a él en otra ocasión, aunque esta vez por intermedio de su mensajera Iris. Le pidió a Hypnos que acudiera a los sueños de Alcíone, la esposa de Seix, el rey de Traquis, para informarle que su marido había muerto en un naufragio. Loca de dolor, Alcíone se arrojó al mar, y por mera compasión, los dioses la convirtieron en un alción o Martín Pescador. Aunque, en otras versiones, no sería Hypnos quien se le presentó en sueños a Alcíone, sino Morfeo, uno de los Oniros. de los Oniros, que son las personificaciones de los sueños que aparecen cuando dormimos. Se dice que son hijos de Nyx, la noche, siendo por tanto hermanos de Hypnos. Pero versiones posteriores los harían hijos de Hypnos y Pasitea. Como no son considerados démones, hablaremos de los Oniros en otra ocasión. Por otra parte, relacionado con la muerte, tenemos a Keres, la vejez, representado como un dios encogido y arrugado. Keres nació de la noche en el comienzo de los tiempos. Es tanto temido como respetado, y los hombres no pueden escapar de su poder, ni siquiera aquellos que han conseguido la inmortalidad, como Titono, el amante de Eos. La diosa de la aurora se enamoró de este troyano hijo de Laomedonte y le rogó a Zeus que le otorgara la inmortalidad, cosa que el rey de los dioses así hizo, pero en su desesperación Eos olvidó pedir para él la juventud eterna. A medida que pasaban los años, Titono envejecía sin poder morir, hasta que quedó de él solo piel y huesos, y según algunas versiones, terminó siendo convertido en cigarra por mera piedad. Se dice que Eos llora por Titono todas las mañanas, lo que explica el rocío que aparece con el amanecer. Alto Higueras, tú te vas a la ánfora. En esta categoría de démones encontramos a la terrible Ate, la diosa de la ruina y de la insensatez. Se la considera hija de Eris, la discordia, o bien del propio Zeus. Una vez Hera, que detestaba a Dioniso, le pidió a Ate que ocasionara la muerte de Ámpelo, un joven sátiro al que el dios amaba profundamente. La démona adoptó la forma del propio Dioniso y desafió a Ámpelo para que montara sobre un toro salvaje, y el sátiro, dispuesto a impresionar a su amante inmortal, así lo hizo. Pero entonces Selene, la diosa de la luna, a quien Ámpelo había insultado previamente, envió un tábano que picó al toro y lo volvió loco, y Ámpelo, al caerse, se rompió el cuello. Cuando Dioniso encontró su cuerpo, se quebró en llantos y pidió a las Moiras que le dieran a Ámpelo una segunda vida. Pero las diosas del destino, en cambio, lo convirtieron en una vid, la misma vid de la que Dioniso prensaría el primer vino. Ate también ayudó a Hera en una ocasión a insuflar el error en el corazón del propio Zeus. Esto ocurrió cuando Hera le hizo jurar a Zeus que el próximo descendiente suyo en nacer sería un gran rey de hombres. Zeus, que sabía que se encontraba cerca el nacimiento de Heracles, así lo hizo y juró por las aguas del Estigia. Sin embargo, Hera se encargó de que el alumbramiento de Heracles se retrasase e hizo que Euristeo naciera de forma prematura, logrando de esta forma que el futuro rey de Micenas obtuviera la bendición que estaba destinada al hijo de Alcmena. Enfurecido con Ate, Zeus la tomó de una pierna y la arrojó al mundo de los hombres para que jamás volviera a influenciar el error entre los dioses. Se dice que Ate cayó en una colina de Frigia que llevaría su nombre, la colina del error, muy cerca de la ciudad de Troya. Desde entonces, Ate vagó por el mundo pisando las cabezas de los mortales y causando estragos en la humanidad. Las únicas diosas capaces de enfrentarla son las litas, las oraciones, pero estas son viejas y lentas y nunca pueden alcanzarla. Otra hija de Eris es Limos, el hambre. Los poetas se le imaginaban como un espíritu pálido y demacrado, con los ojos hundidos y los labios partidos, delgado en extremo. Se dice que tiene su hogar en un páramo perdido donde nada crece, en algún sitio olvidado de Escitia. Su contraparte es Adefagia, el espíritu de la gula y la glotonería. Es célebre la participación de Limos en el mito de Eresectón, un rey de Tesalia que, pese a las advertencias divinas, taló una arboleda consagrada a la diosa Deméter con el solo propósito de construirse una mesa de banquetes. Furiosa, la diosa envió a Némesis y a Limos para que lo castigaran. El espectro se le metió en las entrañas, y desde ese momento Eresectón sufrió constantemente de un hambre terrible que por más que comiera era incapaz de saciar. El rey debió vender todas sus pertenencias y hasta su propia hija para poder comprar comida, hasta que finalmente no tuvo más nada y acabó con su sufrimiento devorándose a sí mismo. Otros démones que forman parte de esta categoría son Aporia, la dificultad, Amecaña, la impotencia, Peña, la pobreza, y Ptoquia, la mendicidad. De Aporia se cuenta que una vez Heracles encontró una manzana en un camino estrecho y que al intentar apartarla de un garrotazo, Esta creció al doble de su tamaño. Perplejo, Heracles volvió a golpear la manzana con todas sus fuerzas, y esta se hizo aún más grande. El héroe la terminó golpeando tantas veces que la manzana se hizo gigante y le bloqueó el paso. Atenea se le apareció entonces y le explicó que esa manzana era aporia, la dificultad, que si se le ignora se queda pequeña, pero que si se le da importancia crece hasta hacerse enorme. Estos demones son lo opuesto a Poros, la abundancia y la conveniencia, así como de Pluto, la riqueza. Los espíritus de este lado, ¡a la vasija! ¡Ahora! De Poros, considerado a veces hijo de Metis, se cuenta que en una ocasión los dioses estaban celebrando el nacimiento de Afrodita, cuando Peña, la pobreza, se presentó en la puerta para mendigar los restos del banquete. Allí Peña se encontró con Poros, dormido y borracho, y creyendo que había encontrado a su semejante, se unió amorosamente a él. De esta fugaz relación entre la pobreza y la abundancia nació Eros, el amor, siendo esta una de las tantas genealogías que se le atribuyen a este dios. Pluto, por otra parte, era hijo de Deméter y Yación, quienes acostaron en un campo arado 3 veces en Creta. Se lo representaba como un niño llevando la cornucopia, y generalmente en brazos de Irene, la paz, o Tique, la suerte. En una ocasión, Pluto le dijo con osadía a Zeus que solo iría con los sabios y los justos para darles riquezas, pero el rey de los dioses, sintiéndose celoso, lo cegó, de modo que no pudiera distinguir a los justos de los despiadados y a los sabios de los tontos. Relacionado con Pluto encontramos a Caero, la personificación de la oportunidad y de los momentos favorables. Se lo consideraba el hijo más joven de Zeus, o bien de Cronos, el tiempo, y se lo representaba como un joven desnudo, con alas en los pies y con la cabeza rasurada, a excepción de un único mechón en la frente, simbolizando que las oportunidades deben ser tomadas a medida que se acercan, de frente, ya que después es demasiado tarde. Ofelia es la diosa de la simplicidad y la sencillez, y también de la felicidad. Según algunos poetas, fue niñera de Atenea antes de que Tritón la criara en compañía de Palas. Por último, una diosa muy importante es Tique, la personificación de la fortuna y de la suerte, tanto buena como mala, aunque generalmente cuando se referían a ella como diosa de la buena suerte, la llamaban Eutike. Existen varias versiones sobre su nacimiento, pudiendo ser hija de Océano y Tetis y por tanto un oceánide, o bien de Zeus, o tal vez de Hermes con Afrodita, e incluso algunas versiones minoritarias la hacen hija de Prometeo. Se la representaba coronada con los muros de una ciudad, o con un timón simbolizando el buen gobierno, o incluso jugando con una pelota que arrojaba arriba y abajo, simbolizando la inseguridad de sus decisiones. Tardíamente se la consideraría ciega, pues no es capaz de distinguir a quienes beneficia o a quienes perjudica. Los hombres deben tener mucho cuidado de no provocarla, pues es una diosa voluble. Si alguien se vanagloria en exceso de su buena suerte o presume de sus riquezas, Tique envía enseguida a Némesis, la diosa de la justa retribución, para que se encargue de él. Y aquí termina el mito de hoy. En nuestro próximo encuentro seguiremos hablando de los demones. Si les gustó el contenido pueden hacérmelo saber con un like, comentando aquí abajo o compartiéndolo en sus redes. Suscríbanse al canal y no olviden activar la campana de notificaciones. Y recuerden, Troya arde, hoy y siempre. Yo soy Martin Lech. Cállate.